Hola, bienvenidos a un nuevo video repaso. En esta ocasión vamos a tratar el tema de recta de regresión, que trabaja con lo que es correlación. Lo haremos a través de un ejercicio. Veamos. El director de una fábrica de carpetas fue anotando durante 6 meses consecutivos el número de carpetas producidas en la fábrica. Ese mes, ese número de carpetas va a estar en miles. Y los costos de producción también va a estar en miles de euros. Veamos la siguiente tabla, dice la cantidad de carpetas que fueron hechas en enero y el costo de producción por hacer esas carpetas, ¿no? Y así sucesivamente durante 6 meses consecutivos. Primero vamos a hacer, con estos datos, dibujar con precisión un diagrama de dispersión. Utilice la escala en el eje horizontal 2 centímetros para representar 5.000 carpetas y en el eje vertical 2 centímetros para representar 10.000 euros. Bien, nosotros este ejercicio lo hemos tomado de la evaluación de mayo de estudios matemáticos, la segunda evaluación, el paper 2, es su versión en español. Para resolver esta primera parte, vamos a utilizar el software Graph 4.4.2. Es un software un poquito antiguo, pero bastante agradable y fácil de manipular. Se podría utilizar otro software como GeoGebra y otros más que se pueden encontrar en línea de forma gratuita. Pero yo elegí este software, me parece bastante agradable y vamos a enseñar su uso porque al final te podría ayudar a utilizarlo en lo que es el trabajo interno. Veamos, cuando ingresas al software, esta pantalla es la pantalla inicial, podemos visualizar aquí algunas funciones que podrías utilizar más adelante. Recordemos el ejercicio. Teníamos que con estos datos de la tabla, tendríamos que tener un eje horizontal, 2 centímetros para representar 5.000 carpetas y 2 centímetros para representar 10.000 euros. Yo aquí no puedo disponer de una regla, pero sí puedo dibujar correctamente los ejes de una manera que pueda simular esta situación de 2 centímetros para cada 5.000 carpetas. Así que vamos a ir a los ejes para poder editar. Y encontramos aquí esta situación. Podemos tomar un mínimo de menos 10, un máximo de 10, que son los valores por defecto que se encuentran en el software. Vamos a modificarlo y voy a poner aquí un valor de menos 1 para que pueda visualizarse el eje vertical sin ningún problema. Y voy a tomar como máximo el valor de 35, que equivaldría a 35.000 carpetas. Bien. Ponemos los valores, los módulos entre marcas van a ser de 5 en 5 porque vamos a ir cada 2 centímetros, van a simular 5.000 carpetas. Y el módulo de cuadrícula va a ser 1 que representa la división entre cada 5 unidades. Bien, seguimos. Con el eje Y hacemos la misma modificación, solo que en este caso pongo un mínimo de menos 3 para que se pueda visualizar correctamente los valores del eje X. Tenemos el máximo de 80 porque en las tablas podíamos ver el valor que iba hasta más o menos 70.000 carpetas, entonces vamos a poner que el máximo es 80.000. Módulos entre marcas va a ser 10, porque va a ir de 10 en 10, porque dice 2 centímetros para representar 10.000 euros, entonces vamos a ir 10.000, de 10 en 10 para representar esos 10.000. Módulo de cuadrícula de 1 en 1 para dividir a estos 10 de 1 en 1. Ponemos aceptar e inmediatamente nos sale este valor. Si en el mínimo tú ponías 0 para X, se nos iba a desaparecer estos valores que están aquí. Por eso le puse menos 1 para que se puedan visualizar estos valores. Y en Y le puse menos 3 y ves 1, 2, 3 cuadritos para que puedas visualizar los valores en X. Puedes ajustarlo a tu manera esa ventana, no hay ningún problema. Observamos que de 10 en 10 va el eje vertical y hay de 1 en 1 las divisiones. Y en el eje horizontal van de 5 en 5, que representarían cada 2 centímetros, como lo especifica el ejercicio, y las divisiones van de 1 en 1. Bien, recordemos entonces cuáles eran los datos. Tenemos aquí nuestra tablita, nos dice que el primer valor es 10 en X y 35 en Y. Tendríamos entonces que graficar ese puntito, así que voy a ir aquí a una pluma y vamos a ver, el valor de 10 en X. Nos vamos a ubicar el valor de 35, tenemos 30, 31, 32, 33, 34 y 35, más o menos aquí. Bueno, aproximadamente tenemos nuestro puntito, casi no se visualiza bien, así que vamos a mejor a pedirle al software que lo haga. Podemos hacerlo ingresando aquí los puntos. En este momento me pide una serie de puntos. Voy a ingresar un primer punto para que vean cómo funciona este software.
Entonces voy a colocar en X el valor de 10 y en Y el valor de 35 de la siguiente manera. Puedo ingresar más puntos si deseo, pero en este momento solo voy a graficar un primer punto. El estilo va a ser un punto rojo, su color, obviamente rojo, y va a estar en el plano cartesiano, como lo vemos ahí, ponemos aceptar e inmediatamente grafica 10 y 35. Así sucesivamente podría ingresar los siguientes puntos, con mi puntito 15, 40, voy en 15 y pongo el 40, pongo el puntito, ¿sí? 22 con 60, 21, tengo 22, subimos hasta 60, que es 40, 50, 60. Y vamos graficando cada uno de nuestros puntos, ¿sí? Esto lo deberíamos haber hecho manual, pero como estoy utilizando el software, voy a permitir que el software haga su trabajo y voy a ingresar una serie de puntos y ya tengo aquí ingresado todos los valores en la misma serie de puntos. Le hacemos doble clic en serie de puntos y aparecen todos los puntos. Bien. Entonces ya tenemos todos nuestros puntos, van a tener el mismo modelo, van a tener un círculo de color rojo, ponemos aceptar e inmediatamente el software vemos. Y vemos que los puntos se asemejan mucho o se acercan mucho a una línea recta. Continuemos entonces, ya tenemos hecho nuestro gráfico de dispersión, así que continuemos con el ejercicio. Ahora resolveremos un literal B. Dice que escriba para este conjunto de datos la media del número de carpetas producidas X y la media de los costes de producción C. Para esto voy a utilizar la calculadora Casio 9860G2SD permitida para la evaluación en el bachillerato internacional. Sí, una calculadora que me agrada mucho. Hay otros modelos, pero me parece una calculadora bastante amigable y recomendable para uso. Bien, para eso voy primero a elegir el 2, porque voy a ir al modo estadística. Si podemos observar, hay 1, 2, el modo estadística, presiono el 2, ingreso. Inmediatamente me va a pedir una lista de valores. Yo voy a ingresar las variables X, voy a ingresar en la lista 1 y en la lista 2 voy a ingresar los valores de los costes de producción. Entonces, ingresamos uno a uno los valores e inmediatamente tendríamos algo como esto. Como vamos a calcular la media de los valores, voy a presionar F2, que está la opción de calcular, y luego veo esta pantalla. Como en este caso estoy utilizando dos variables, una que es X y la otra es que C, debería hacer el uso de dos variables, pero debo verificar primero en el seteo si todos los casos que se van a nombrar son correctos. Por ejemplo, la variable lista X debe estar en la lista 1, porque yo ingresé los valores de X en la lista 1. Y los valores de la lista 2 son los valores de Y. Así que debo verificar que en 2 bar X list debe decir lista 1 y en 2 bar Y list debe decir lista 2 porque estoy usando dos variables. Lo que esté en una variable me es indiferente porque voy a trabajar con dos. Lo que sí debo preocuparme es que en 2 bar debe decir 1 porque 2 bar frec debe decir 1 porque yo no estoy trabajando con una lista de frecuencias para estas variables. ¿Ok? Entonces presionamos Exit para salir y regresamos a nuestra pantalla. Si todo está bien seteado, no hay ningún problema. Vamos a ir a 2 bar porque estoy trabajando con dos variables, así que presiono F2. Inmediatamente veo que la media de X es 21, ¿sí? Y como son dos variables, si yo presiono para abajo en la tecla de navegación, encuentro la media de Y, que como en nuestro caso es los costes de producción, puedo decir que es la media de los costes de producción. Como estos valores estaban en miles, entonces puedo escribir nuestra respuesta como la media de X 21.000 y la media de los costes de producción serían 55.000 euros. Listo. Podríamos continuar entonces. Ahora resolveremos el literal C, que me dice que rotule el punto M, que es la media de X, que son las carpetas producidas en miles, y la media de los costes de producción en miles de euros en el diagrama de dispersión. Recordemos nuestro diagrama de dispersión, estaba de esta forma, así que ahora voy a tener que graficar este punto que es 21.55. Entonces, tomamos nuestra plumita y marcamos el valor de 21, que está aquí, esto es 20, al siguiente es 21, y subo a un valor de 55, más o menos aquí 51, 52, 53, 54, 55. Entonces, más o menos por aquí estaría la media, el punto medio, ¿sí? Aproximadamente por ahí, pero prefiero que el software se encargue de esta situación, así que voy a regresar a mi software y voy a ingresar un punto
Así que voy a la serie de puntos, una nueva serie de puntos, y voy a ingresar el valor de X 21 y el valor de Y 55, porque ya está representando los costes. Entonces, para diferenciarlo el resto de puntos, voy a ir a estilo y voy a cambiar la forma del punto por un cuadrado. Voy a ir al color y en lugar de poner el color rojo, lo voy a distinguir con un color verde para que se pueda visualizar mejor este punto y está diferenciado del resto de puntos. Entonces aquí está nuestro puntito, pero al momento de poner el punto no está rotulado, así que debo rotularlo. Voy a ingresar un cuadro de texto aquí en esta A y voy a ingresar M21,55 que representa el punto medio, ¿no? Las coordenadas del punto medio. Ponemos aceptar e inmediatamente tenemos el rótulo puesto. Ok, ya está rotulado nuestro punto medio en el diagrama de dispersión. Ahora nos pide que utilicemos la calculadora gráfica para hallar el coeficiente de correlación momento-producto de Pearson, que está representado con la letra R. Otra vez vamos a nuestra calculadora y la habíamos dejado de esta forma. Así que primero vamos a salir de aquí con la tecla Exit y vamos a regresar a esta pantalla. Como lo que quiero hacer es encontrar el coeficiente de correlación, eso se encuentra dentro de la opción de regresión. Presiono F3 e inmediatamente aparece esta pantalla. Como quiero hacer una regresión lineal, ya que los puntos que estaban en nuestro gráfico de dispersión se ajustaban muy bien a una línea recta, voy a poner F1. Luego voy a poner aquí en la forma AX más B, presiono F1 otra vez y inmediatamente tengo esta regresión lineal. Los valores de A, de B y de R, en este momento lo que me pide es el valor de R, así que lo copio tal cual como está ahí. Si lo aproximo a tres cifras significativas, tendríamos el 9, el 8, el 9, pero el siguiente número es un 5 seguido de un 6, por lo que al redondeo, este hace que el 9 se convierta en 10, pero no puedo escribir en 10, así que pongo un 0 y le agrego un 1 al 8, quedándome un 0.990, que es una respuesta con tres cifras significativas. Ahora me pide que indique un motivo que explique por qué la recta de regresión de C sobre X resulta apropiada para modelizar la relación que existe entre estas variables. Ya habíamos obtenido anteriormente que el coeficiente de correlación era 0.990. Sabemos también que entre 0.75 y 1 en el valor del coeficiente de correlación, esto indica una correlación fuerte. Y mientras más cercana de 1, mayor será su fuerza. Lo cual tenemos que como este coeficiente es 0.990, la correlación es fuerte, concluyo entonces de que nuestra recta de regresión va a ser pertinente para este cálculo de correlación entre estas variables. Ahora me pide que utilice la calculadora de pantalla gráfica para hallar la ecuación de la recta de regresión de C sobre X. Retomemos nuestra calculadora otra vez, la habíamos dejado en esta forma, y nosotros ya aquí tenemos la ecuación técnicamente. Dice que Y es igual a AX más B, en nuestro caso sería la letra C, porque está representando los costos de producción, sería C igual a AX más B, en donde A ya lo tenemos aquí en la pantalla como 1.94097222, aproximado a tres cifras significativas, 1.94. Lo mismo puedo extraer el valor de B, que es un valor de 14.23.95833, y lo puedo aproximar a tres cifras significativas como un 14.2, lo cual me permite escribir mi ecuación de recta de regresión como 1.94, que es el valor de AX, más 14.2, en donde estos valores están en miles. Bien, ahora me dice que dibuje con precisión la recta de regresión de C sobre X en el diagrama de dispersión. Regresemos a nuestro diagrama, hasta el momento lo teníamos así, y tenemos que graficar esta recta. Hasta el momento tenemos el punto medio graficado y sabemos que nuestra recta de regresión debe pasar por ese punto medio. Con nuestra ecuación de recta de regresión podemos evaluar cuál es el corte con respecto al eje vertical y eso se hace reemplazando a x por 0.
Al momento de reemplazar por 0, este término se va y me quería que el valor debe ser 14.2. Entonces, debo graficar el punto 0,14.2 en el plano. Ya sabemos cómo hacer. Ingresamos un punto y le ingresamos luego un cuadro de texto para darle valor. Esto es más o menos por aquí. Vamos a verlo y aquí está. 0.14.2. Nuestra recta de regresión debería pasar por ahí. Entonces deberíamos graficar con una regla, unir estos dos puntos con la regla y trazar una línea recta. Yo me voy a encargar que el software lo haga, así que simplemente voy a seleccionar la serie de puntos y luego se va a habilitar esta opción en donde me permitirá ingresar la recta de regresión. Bien, ya sabes la secuencia, serie de puntos y luego la opción de aquí. En el momento que hago esto, me aparece este cuadro en donde me pregunta si la correlación que quiero hacer será lineal, logarítmica, polinómica, potencial, exponencial y media móvil. Nuestro caso es una correlación lineal, así que voy a poner aquí, lo voy a graficar con una recta de color rojo y voy a poner aceptar. Inmediatamente nuestra recta pasa por estos dos puntos ya antes mencionados y tenemos graficado con precisión nuestra recta de regresión. Ahora me pide que utilice la recta de regresión para estimar el número mínimo de carpetas que debe vender la fábrica un mes para superar los costes de producción. Obviamente yo voy a tener un ingreso de $2.99 por cada carpeta vendida. Si yo quiero los valores mínimos, significa que si yo hago un cierto número X de carpetas, debería vender mínimo esas X carpetas. A $2.99 mi costo sería entonces de 2.99x, lo cual lo voy a reemplazar en mi ecuación de costo que ya estaba aquí. Sería 2.99x, es lo que me va a ingresar, que debe ser el mínimo ingreso que va a costear todas las carpetas. Entonces, al reemplazar, tengo esta nueva ecuación, por lo que voy a despejar el valor de x. Así que restamos a ambos lados 1.94x, quedando de esta manera. Reduciendo términos semejantes, 2.99 menos 1.94 quedaría aproximadamente 1.05x y eso sería igual a 14.2. Despejando entonces, dividiendo a ambos lados de la ecuación para 1.05, tendríamos esta expresión en sí. Al final llegaríamos a que x sería aproximadamente igual a 13.5238, escrito en miles, debería ser 13.000. 523.8 carpetas, ya que X estaba representado en miles. Entonces, la fábrica debería vender 13.524 al redondeo carpetas para superar los costos de producción. Bien, recordemos que esta es la solución de uno de los ejercicios de la prueba de mayo 2017 de Estudios Matemáticos, Paper 2, su versión en español. Espero te haya gustado este video y te pueda ayudar a tus estudios y para que saques unas buenas calificaciones en tus evaluaciones futuras. Te doy un ejercicio para practicar. Aquí tienes todo el ejercicio. Este es un ejercicio tomado también de una prueba de bachillerato internacional, en este caso de noviembre de 2018, de Estudios Matemáticos, Paper 2, su versión en inglés. Yo aquí me encargué de traducirla. Espero sea una buena traducción, se entienda muy bien y lo puedas resolver. Bien. Nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos.